Hacer videojuegos es el sueño de muchos, pero a veces no sabemos ni siquiera por dónde comenzar. Por eso en este video te hablo de los 5 pasos que debes hacer para comenzar a hacer tu propio videojuego. Bienvenido, si eres nuevo a mi canal, pues mi nombre es Juan León y tengo el canal juanleon.life y soy el creador del juego Elves Clan Tricky Seasons. También hago videos en YouTube donde enseño a las personas a cómo crearlos, terminarlos y publicarlos, que es un proceso que parece fácil, pero no lo es. Si te apasiona crear videojuegos, pues únete a nuestro canal. Bueno, le das aquí abajo, pero lo que quería decirte era que si realmente te apasiona, pues únete a nuestro clan, que aquí abajo están los links para que puedas unirte a nuestro servidor en Discord, Tu Juego Indie, o nuestro grupo en Facebook, también llamado Tu Juego Indie. Los links están aquí abajo. Y si ya me conoces, recuerda que a través de Patreon y sus recompensas puedes ayudarme a crear mucho mejor contenido. Tengo grandísimas ideas que solo podré realmente hacer a través de tu apoyo. Esos 5 pasos que te comentaré aquí son a través de mi propia experiencia. Todo lo que he pasado a través de ensayo y error y bueno, y de la publicación de ese juego Elves Clan Tricky Seasons. Una de las cosas que hice, por ejemplo, así tipo, es que al inicio estudié a través de 6 meses, 5 o 6 meses, de 4 a 3 horas diarias Unity. Bueno, diarias me refiero de lunes a viernes. Los días de semana estudiaba más. Y estudié todo sobre Unity, estudié lo más que pude sobre level design y sobre game design. Obviamente cometí muchísimos errores como todo el mundo, pero eso es un proceso. Y bueno, básicamente estoy aquí para que tú no cometas estos errores y que puedas fluir como los vientos de Pocahontas. Entonces, vamos, el primer paso. 1. Aprende muy bien el motor que decidas usar. Puede ser Unity, puede ser Unreal, puede ser Lumberyard, inclusive puede ser Godot. La buena noticia es que apenas estos 4 motores, que apenas no, hay muchos, pero esos 4 que te acabo de comentar, esos motores, son totalmente gratuitos o totalmente gratuitos. Si quieres saber más sobre estos motores, aquí arriba vas a tener un link, te va a aparecer una pestaña donde hablo sobre los mejores motores para desarrollar tu videojuego que son totalmente gratuitos. Entonces, rápido, te comento así como muy por encima. Lumberyard es totalmente gratis, a menos que tercerices algunos servicios de Amazon, pero básicamente se está enfocado a AAA, multiplayer, donde vas a necesitar servidores, ese tipo de cosas, tus juegos multiplayer, y allí es donde Amazon gana dinero. Unreal te cobra el 5% una vez que ya llegas a facturar como un buen dinero. Y 5% parece poco, pero no lo es, porque el porcentaje que te quitan las plataformas donde publicas tu juego, que puede ser entre 20 y 30%, más el 20% que te puede quitar el publisher. Estos son números, no son exactos, ¿ok? Más el 20% que te puede quitar el publisher y todavía te quitan el 5%. Es como, oh, amigo, yo quiero ese 5% de mi pedacito de torta. Unity tiene diferentes modalidades. Tiene la versión gratuita y tiene 2 versiones pagas. Donde, bueno, con esta gratuita realmente puedes comenzar a desarrollar tus videojuegos, hacer tu dinero sin necesitar de darles ese pedazo ese pedacillo de pastel, ¿ok? Inclusive, bueno, vas pagando esas versiones pagas, son pagos mensuales o anuales, donde no importa el dinero que tú factures, ese dinero es tuyo y bueno, la mensualidad le queda a ellos. Bueno, de estas 3 opciones que te acabo de comentar, Unreal es como que la más triple A, la más fuerte y la más poderosa, ¿ok? Aunque Lumberyard le está quitando terreno porque también es muy buena en ese aspecto de los AAA, pero es más como el terreno de multiplayer. Unity es usada básicamente por el 50%, más del 50% de los desarrolladores y de los juegos publicados en el mundo, inclusive me atrevo a decir que más del 60%, 60-65% son desarrollados con Unity. Entonces, lo bueno de eso es que vas a encontrar muchísima información sobre Unity en inglés, en español, en portugués, en el idioma que a ti se te venga en gana, porque hay una comunidad gigantesca de este motor. Y bueno, realmente puedes usar cualquiera de estos motores, inclusive Godot, que no está parando de crecer, es open source y también tiene Visual Script. Pero como te comento, aquí arriba va a tener, bueno, ya te apareció, pero o abajo en la descripción también voy a poner el link del video donde hablo sobre
hablo con más detalles sobre los motores gráficos, ¿ok? Bueno, escríbeme aquí abajo a ver qué es lo que te parecen estos motores, cuál usas y cuál es el que más te guste y cuál tienes curiosidad de aprender y saber más sobre. Ojo, aquí nadie me pagó, ¿ok? Ninguno de estos motores me está pagando, inclusive yo uso Wheelbox y no me pagan cada vez que hablo de él, que hablo mucho de él porque es el motor que uso, pero yo les recomiendo Unity. Sobre todo porque si realmente tu sueño es vivir de los videojuegos a medio largo plazo, ¿okay? Unity es una excelente herramienta. Hay otras herramientas como, bueno, como Buildbox, como Game Maker, como Cocos, como Corona, pero estas te van a ayudar a corto plazo, ¿okay? Es una muy buena experiencia. Vas a entender muchas cosas sobre el desarrollo de videojuego, publicación, game design, pero honestamente, Unity creo que es la más completa que logra abarcar a las personas que están comenzando y las personas que tienen muchísima experiencia en el desarrollo de videojuegos. El segundo punto, decide qué estilo vas a usar y aprende a usar las herramientas específicas que te van a ayudar con ese estilo. Estilo me refiero a muchas cosas. Muchos queremos hacer juegos 3D. Pero la mayoría, si te fijas bien, la mayoría de los indies exitosos comienzan por juego 2D. Eso es totalmente opinión personal, ¿ok? ¿Por qué? Porque un juego 2D es mucho más barato, se pueden hacer juegos en mucho menos tiempo cuando son 2D. No tienes que estar pensando que si la iluminación... O sea, sí, pero no es tan detallado ni tan complejo como lo es en 3D. Ni iluminación, ni bootmapping, ni texturas, ni shaders... Y para publicar, realmente te va a dar mucho menos dolores de cabeza un juego 2D que un juego 3D. Hay un montón de herramientas gratuitas con las que puedes desarrollar tu videojuego. Si no tienes, como, por ejemplo, si no tienes cómo pagar Photoshop, que es una inscripción mensual, hay otras opciones. Está Affinity, que es mucho más barato que Adobe, porque solo pagas una vez y no pagas más nada, y todas las futuras actualizaciones son gratuitas. También está GIMP. Hay otras opciones que son abiertas, pero yo, ok, te dejo libre albedrío. No puedo decirte cuál es el mejor porque cada software tiene sus pros, sus contras y es como algo muy, muy personal, ok. Pero igual, hay herramientas gratuitas para desarrollar pixel art, para desarrollar lo que es el rigging, o sea, la animación de los huesos de los personajes. Aunque ya Unity a partir del 2018 lo incorporó y no lo para de mejorar y está quedando muy muy bien. Caso te vayas por el 3D, que realmente no te lo recomiendo, ¿okay? Puedes irte por Blender. Blender es un software open source y le están colocando muchísimo dinero empresas, inclusive empresas AAA, y es realmente increíble. Su comunidad tampoco para de crecer. Entras en Facebook, hay un montón de grupos que hablan de Blender. Es una herramienta muy muy buena. Ahora, si te vas más por la ciencia y no tanto por el arte y sientes que eso no es como lo tuyo, como que, mira, no, yo lo que sé es programar, ¿por qué me ponen a hacer esto? ¿Por qué yo tengo que hacer el arte? ¿Qué puedo hacer? Bueno, no te preocupes. Porque, por ejemplo, el juego Thomas Was Alone es un juego minimalista. Hay muchos juegos que son muy buenos y tienen un estilo totalmente minimalista, ¿ok? Y caso tal, no quiero decirte por el minimalismo, bueno, hay juegos tipo One Beat, del estilo One Beat, o juegos tipo Game Boy Color, o Game Boy, perdón, ¿sabes? Siempre hay una manera creativa de poderle dar la vuelta a esta situación de cuando no tienes artistas que te estén apoyando en tu proyecto. Y bueno, también está la opción de que puedes comprar los assets, donde prácticamente cada motor tiene su tienda, o de otros artistas, por otros lugares, por otras tiendas, pero lo ideal es que con tu primer juego, inclusive tus primeros 5 juegos, no inviertas en nada, más que tu tiempo, obviamente, pero no inviertas dinero. Trabaja duro para que entiendas todo el proceso de crear un videojuego, de publicarlo, de entender mejor el feedback de las personas. Son muchas cosas que hay que aprender al momento de hacer un videojuego. Entonces, no gastes dinero, invierte tu tiempo. El tercer punto es aprender una herramienta de diseño de sonidos. Eso es como que, ah, pero ¿cómo así diseño de sonidos? Si yo lo que quiero es crear videojuegos. Sí, pero seas tú solo y tu videojuego tiene música y tiene sonido. A menos que sea un sonido, un juego mudo, como película muda o qué sé yo, pero tiene que tener sonido y música.
yo no suelo tener habilidades en esa área, a pesar de que trabajé en producciones audiovisuales y sí me encanta la música y esa parte, el Foley y todo eso, pero no soy bueno, no soy ingeniero en sonido. Entonces, ¿qué hago? Me bajo audios, me bajo música. Hay una cantidad de impresionante de páginas donde tú puedes bajarte totalmente gratuitas sonidos y músicas de muchísima calidad. Y luego puedes usar un software llamado Audacity, que es gratuito, y puedes ahí hacer mezclas. Obviamente hay software mucho más avanzados, pero Audacity te va a ayudar con esto. Puedes medir sus niveles de audio, puedes bajar el volumen, subir el volumen, puedes editarlo, puedes mezclarlo. En lugar de usar un sonido específico, usas tres para crear un nuevo sonido. Y básicamente así fue que hice con Elvis Clan. ¿Okay? También es que en Elvis Clan, como no es un solo videojuego, yo soy encargado de la parte del desarrollo de videojuego, pero es un IP. Hubo una persona que sí desarrolló, una persona que sí entiende de musicalización y entiende de sonido. Sí desarrolló, por ejemplo, el tema principal y también apoyó en otras cosas. Lo que puedes hacer aquí es, eso es algo muy muy importante, ¿ok? Tienes que estudiar los mejores juegos del género que tú estás desarrollando. Y estudiarlos, pero como si fuera una... Dios mío, no sé, como si fuera una autopsia. Iba a decir cualquier otra cosa, como si fuera una autopsia, ¿ok? Y verlo detalladamente, pero verlo, no jugarlo. Porque cuando juegas, está atento a otros sentidos y no al sentido de estudiar el juego profundamente. Es tipo ver los sonidos, ver las transiciones, ver qué audio, ver qué efectos están haciendo, en cuál aspecto, en cuál sentido, en cuál minuto, en cuál segundo. Ver todo lo que pasa, pero con ojo clínico, ¿ok? Si lo juegas, no vas a estar pendiente de eso. Porque tus otros sentidos estarán enfocados en pasar el mundo o en matar a quien tengas que matar y no en esos pequeños detalles que hacen feliz la vida. Entonces, también debes, inclusive, bajarte una gran librería de sonidos y de música y simplemente escucharlos. Escucharlos una y otra vez. Escucharlos. Porque cuando empiezas a desarrollar tu videojuego, te van a llegar solo. El proceso es al contrario. No es, ok, tengo que buscar tal sonido. Ahora voy a buscar tal... No. Es al revés. Tienes que tener como una librería mental de todos los juegos que ya, de todos los sonidos que ya tú tienes, para que el momento de desarrollar tu juego, o sea, de implementar audio en tu juego, tú puedas decir, ok, bueno, el personaje muere. ¿Qué tipo de sonido va a ser cuando muera por, no sé, por el corte de una guillotina? ¿Qué sé yo? No sé, estoy inventando aquí. Bueno, puede ser que diga esto, pero el sonido del corte de la guillotina, más la sangre cayendo, más esto, más esto. Pero como ya tú conoces muy bien tu librería, va a ser muchísimo más fácil implementar esos sonidos, editarlos, juntarlos, que empezar a buscar como locos sonidos para ver cuáles son los que juntas. Y es muy, muy típico usar diferentes sonidos para solamente crear un sonido específico. Eso lo va a hacer único y lo va a hacer tuyo y lo va a hacer que tu juego se identifique con eso, ¿ok? El cuarto punto, eso es difícil. Y es el hacer pruebas. ¿Por qué esto es difícil? Y creo que es... No es el más importante, pero bueno, sí es extremadamente importante. Porque eso nos mueve el ego. No es fácil que tú pases meses o días o horas muriéndote haciendo tu juego. Que eso es otra cosa, otro tema. No debemos morir y estar en crush todo el tiempo desarrollando nuestro videojuego. Para que alguien venga y te diga, tu juego es malo, tu juego es aburrido, tu juego no me gusta. Eso te mueve y quieres matar, empezar a matar gente. ¿Okay? En un mundo ideal no necesitaríamos pasar por eso, pero hay que pasarlo. Entonces... Es muy importante que tú coloques tu juego y que las personas lo puedan probar. Pero no simplemente, como, bueno, sí, está aquí. Bájenlo y jueguenlo. No, tú debes realmente conquistar a las personas para que prueben tu juego, donen su tiempo para jugarlo, para divertirse y aún así darte feedback de qué es lo que ellos piensan de tu juego. Eso es muy importante. En mi caso, yo participo en la mayor cantidad de eventos posibles. Es difícil, dependiendo de la ciudad, de donde vivas. Si tu ciudad es muy pequeña, bueno, entonces organiza tú el evento. Intente organizar y buscar personas que desarrollen videojuegos. Intente organizar un evento mensual. No necesita ni siquiera ser como tan formal. No, vámonos todos a un lugar a distraernos y que cada quien lleve su aparato, su teléfono, su laptop, no sé qué, y muestre su juego. Y allí todos se dan feedback. Eso es muy importante. En mi caso, yo participé de un Game Jam que fue organizado por la gente de Billbox y fui uno de los, y con mi juego fui uno de los ganadores. Pronto, ¿okay? Una vez que termine todo este proceso de Elvis Clan, pronto voy a liberar
otros juegos que tengo allí cocinándose para que ustedes lo prueben y me den feedback también. Caso tú tengas una comunidad, eso es muy importante que se lo des a probar a ellos, porque son personas que te respetan por algún motivo, que te conocen, entonces es mucho más fácil que ellos puedan dar un poco de su tiempo para darte el feedback de tu juego, ¿ok? Y algo que es muy importante, si no lo puedes hacer en vivo, que es que llenen una encuesta. Yo sé que eso es muy difícil, pero deben llenar una especie de encuesta o preguntas que puedan responder simples, tampoco es que tiene que ser una cosa fastidiosa, ¿ok? Donde ellos puedan darte el feedback para realmente saber qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal, y si realmente es la audiencia a la que le pasaste para que jugara el juego, lo disfrutara, porque a lo mejor estás haciendo tu juego, solo es una audiencia y resulta que no es, tu juego va para otra audiencia. Entonces, si quieres probar el juego Elves Clan, coméntame aquí abajo, que allí resolvemos y yo te paso el juego de alguna manera, ¿ok? Porque no sé si YouTube me va a dejar colocarlo aquí. Si aquí ahora, en este momento, no te aparece el link de Elves Clan, es porque YouTube no me lo dejó hacer, ¿ok? Entonces, si no, escríbeme aquí abajo y allí resolvemos para que tú puedas jugar el juego. El quinto punto y el último es lanzar tu juego. Eso es tipo pararara. Esto es lo más importante. No importa si tu juego es malo, si tu juego es pésimo, tienes que lanzar tu juego, ¿okay? Si estás solo y no eres organizado, eso puede ser una demencia, porque son muchas cosas, son muchos detalles, y el protocolo de exigencia de cada plataforma es muy diferente. La más rigurosa, tengo entendido, ¿okay? Es Microsoft. Súper riguroso. Luego viene Sony, como por orden de rigurosos. Microsoft, luego viene Sony y luego viene Nintendo. Estas tres empresas son realmente exigentes, ¿ok? No dejan publicar cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa, ¿ok? No entremos en detalle. Apple yo diría que es menos, ¿ok? Y luego le viene, yo diría así como que, bueno, Google y Steam son bastante más relajadas. Y ya, por ejemplo, GameJolt y itch.io, pues son como que los abuelos que siempre consienten al nieto o algo así. Porque prácticamente te dejan hacer lo que quieras. Algo que es muy importante también, ya para cerrar, es la parte de marketing. Marketing es realmente muy pesado, por eso es muy importante. Porque no importa todo el tiempo que trabajaste, trabajaste 5 años en tu juego, trabajaste 2 años en tu juego, trabajaste 1 mes en tu juego, 2 semanas en tu juego, si nadie lo conoce. Es muy importante hacer marketing. Y yo sé que los desarrolladores, los artistas o tal, no nos gusta. Bueno, en mi caso sí me gusta y hay partes del marketing que sí me apasionan y sí me gustan. Pero es fastidioso aplicarlo, es fastidioso. Sé que para muchas personas no les gusta comunicarse con las personas, hablar con las personas, hacer amistades o dar a conocer su producto porque sienten que vender es malo. Eso es otro tema de lo que podría hablar una hora, como que por qué sentimos que vender es malo. Entonces, lo ideal es que por lo menos tengas una persona que te apoye exclusivamente en eso, en marketing y en relaciones públicas. Eso es un mundo ideal, ¿ok? Pero si son varias personas que están haciendo un videojuego, una persona, la más carismática de todas, no importa si nadie es carismático, si son 8 desarrolladores que son tipo Neo y que lo que quieren y lo que están buscando es al conejo, no importa, la más carismática es la que tiene más probabilidades de que salga bien la parte de marketing. Entonces, esa persona debe ser la responsable. Al marketing hay que dedicarle mucho. Si tú estás desarrollando un videojuego, termina el videojuego, ¿ok? Tienes que ir haciendo ciertas estrategias durante el desarrollo. Pero ya, una vez el juego terminado, tienes que dedicarle por lo menos un mes, de 1 a 2 meses, a aplicar solo marketing a tu videojuego. Unos 8 horas al día, dándole. Trabajar mucho en el marketing y entenderlo, ¿ok? Porque es muy complicado. Por ejemplo, debes recaudar por lo menos 200 correos, ¿okay? De personas profesionales realmente en el desarrollo, en el mundo de los videojuegos. Estas personas pueden ser influencers, pueden ser periodistas dispuestos a ayudarte. O sea, ya conquistaste su confianza, ya te conocen y ellos están dispuestos a hablar sobre tu juego. Entonces, esto es un trabajón. Y a veces, como estamos desarrollando nuestro videojuego, no tenemos tiempo para eso. Eso hay que colocarlo por lo menos una hora, o sea, hay que dedicar el tiempo a esto, y esto solo con una buena preproducción y una buena agenda bien organizada, ¿ok? Y obviamente cumplir lo que tiene esa agenda, eso también es como un buen tip, ¿no?
haz lo que marcaste en tu agenda. Crear un buen tráiler es sumamente importante. Tu primer tráiler va a pesar, pero un buen consejo es estudia los trailers de juegos exitosos que tengan que ver con tu género, por favor. ¿Ok? Estúdialos muy bien, analízalos, porque tu primer trailer va a pesar. Puede durar entre 20 segundos y 45 segundos. No dure más. Resuelve cómo vas a hacer eso, pero no puede durar más de 45 segundos. Es lo más indicado. No, tampoco quiere decir que hiciste un trailer y ya no vas a hacer más. Eso, como el propio desarrollo de videojuego, tienes que itinerar veces. Haces un trailer, de que a 2 meses va a decir que realmente mi trailer apesa, ahí haces otro, y haces otro, y así vas. Hasta que, bueno, llega un punto en que ya pasas una secuela, haces otro juego, o sabes, cada vez que si tienes una actualización, haz un trailer con esa nueva actualización. Hay gran cantidad de referencias en YouTube que puedes ver trailers de juegos que no duran más de un minuto. Algo que es muy importante es que debes dejar a todos tus seguidores, ¿okay?, con muchas ansias sobre el desarrollo de tu juego. Y eso lo vas a hacer a través de esa estrategia de marketing que vas a tener 1 mes, 2 meses trabajando en esto. Tienes que dejarlos con ansias. No importa si la cantidad de seguidores que tú tienes con ansias de jugar tu juego sea de 10, sea de 100 personas, sea 150, sea 500, sea 1000, sea 20.000, sea 10.000, sea... no importa. Lo importante es que si el 10% de estas personas se baja tu juego el primer día, ya considéralo un éxito para tus primeros juegos, ¿ok? Considéralo un éxito porque ese es el objetivo. Ir creando seguidores de tu juego, de tu marca, de lo que tú haces, ¿ok? Hazle saber lo importante que es para ti el hecho de que ellos se están bajando tu juego y lo están jugando y lo están compartiendo. Entonces, tienes que hacerle saber que ellos, o sea, que para ti es muy importante lo que ellos piensan. Entonces, diles, pídeles de corazón abierto que te dejen tu feedback, que les dejen, que te dejen su feedback. El bueno y el malo. De hecho, el malo es mucho más importante que el bueno. Sé que nos duele y es como, Dios mío, pero va, todo el mundo va a leer lo malo que tiene mi juego. Sí. Y que eso posiblemente haga que otras personas no se bajen mi juego porque están leyendo las cosas malas. Sí, pero recuerda que debes pedirles que dejen las cosas buenas y las cosas malas. Porque eso te va a ayudar, primero, a actualizar el juego, haciéndole cosas mejores, mejorando estos errores que tienes, mejorando las que son buenas, inclusive multiplicando esas cosas buenas. Y para tu próximo juego va a ser mucho mejor. Tu juego va a ser mucho mejor porque ya no vas a cometer esos errores. Entonces, eso es realmente importante. Yo sé que para desarrollar videojuegos, o sea, el desarrollar videojuegos es una jornada muy, muy larga y muy difícil. Pero tienes que verlo así. Tienes que ir dando pequeños pasos, ¿ok? Y después de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, vas a ver cómo, Dios mío, mira todo lo que hice o todo lo que hicimos, si son un equipo. A través de la constancia, de entender que es a través de pequeños pasos que vas a lograr llegar hasta el final. Y no es querer correr para llegar hasta el final, no. Poco a poco se va llegando. Con mucho enfoque, con mucha constancia, te prometo que lo vas a lograr. Y cualquier cosa, también yo estoy aquí toda semana dándote apoyo con mis canales. Puedes hablar conmigo por cualquier cantidad de redes sociales que tú lo desees. Bueno, eso es todo. Sé que suena fácil y sé que no lo es porque muchos lo estamos viviendo. Pero bueno, organízate bien. Guarda ese video en algún playlist, ¿ok? Compártelo por WhatsApp y le pones una estrellita. Hay mil maneras para que tú puedas guardar ese video para que cuando estés en pleno desarrollo de tu videojuego lo veas de vez en cuando. Ponle velocidad 2 para que no sea tan largo. Porque yo sé que estas cosas se nos olvidan en pleno proceso de desarrollo y son muy, muy importantes. Y si quieres aprender de otros desarrolladores, aquí arriba te va a aparecer otra listica. No sé si YouTube me va a dejar porque ya he dicho tantas cosas, pero yo espero que sí. Aquí te va a aparecer un link donde hago entrevista a 39 desarrolladores. No, perdón, tengo 39 entrevistas a desarrolladores que ya viven de hacer videojuegos en español. ¿Ok? Bueno, sí, la entrevista es en español, pero ellos hacen sus juegos en otros idiomas.
pero las entrevistas son en español y son buenísimas. Ya viven de videojuegos, tienen juegos en consolas, tienen juegos en VR, tienen un serious game, tienen de todo. Entonces dale click aquí que vas a poder ver esas buenas entrevistas. Bueno, gracias por verme hasta el final. Yo soy Juan León y si te gustó mi contenido, que ya es suyo porque lo estás viendo, pues comenta aquí abajo, dime cuáles son los motores, qué errores has hecho, qué errores te diste cuenta, qué errores te dijeron y tú pensaste que no, yo soy el que sabe, tú no sabes de nada y resulta que sí, que estabas cometiendo un error. Coméntame aquí abajo cómo la has cagado. Y bueno, y seguimos hablando por todos los grupos y redes sociales en los que nos veamos. Entonces, ya sabes, comenta aquí abajo, es muy importante para que YouTube entienda que el contenido es bueno y que el contenido es importante y que el contenido te gustó, dale like y compártelo por todos lados. Eso es muy importante y realmente me vas a ayudar mucho. Entonces, bueno, nos vemos y chao.